Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta, guiso de maíz. En este caso lo que va a prevalecer más es el maíz, mucha más cantidad que calabaza. Le voy a poner pedacitos de calabaza, se le puede poner, inclusive hay personas que le ponen pedacitos de papa. Y vamos a usar un maíz tierno, ya así en pedacitos y también desgranado. Como les dije, la calabaza y también lo podemos hacer con pedacitos de carne de cerdo. También voy a coger este pedazo de ternilla de carne de res y pollo. Pero si ustedes desean, lo pueden hacer con cerdo solo. Si no tienen el cerdo o no les gusta mucho, lo pueden hacer con pollo o carne de res. A mí me gusta mucho más con la carne de res. Pero bueno. Ya esto es opcional, yo le voy a poner los tres. Yo voy a poner esta costilla así completamente acá en el agua para que vaya hirviendo. No lo voy a ablandar en la olla, quiero que vaya soltando todo su sustento. ¿Y qué voy a hacer? También cogí unos pedazos porque me quedaba ahí. Ya esto es opcional de jamón, ¿verdad? De unos pedazos de jamón que se los voy a poner acá dentro. De hueso de jamón que tenía masas así. Y dije, ¿por qué no? ¿Ves? Para que le dé gusto, para que le dé sabor. Entonces, como también, para ya los que me siguen y me conocen, yo también voy a hacer pollito, pero lo voy a sacar también para Luna, que es mi perrita, que la amo con la vida, y ya voy a aprovechar para cocinárselo acá adentro. Pero antes, al pollo, sí, ¿qué es lo que le voy a hacer? Lo voy a pasar por la sartén y lo voy a marcar un poco, con un poquito de sal y pimienta para quitarle un poco el gusto. De todas formas, también si prefieren lo pueden lavar con agua y vinagre y lo dejan un rato ahí, le botan esa agua para esas personas que son un poco sensibles al gusto del pollo, a ese tufito, pues viene sensacional. Por otra parte, y espero que escuchen bien esta parte, no va a ser cosa que diga, pero Marta, eso no lleva apio. Yo le voy a poner, es opcional, olvídense de esto aquí, del apio. Yo le voy a poner un poco de apio porque me encanta y aparte es muy saludable. Y una hojita de laurel. Le vamos a poner una hoja de laurel y le voy a poner un poco de apio con sus hojitas y todo. Es para que le dé ese gusto y a mí por lo menos personalmente me gusta, pero no lo lleva, no lo lleva. Entonces vamos a comenzar, voy a salpimentar el pollo. Vamos a irlo pasando por la sartén para echarlo acá adentro. Ya la vez que lo veamos así un poquito, que lo hayamos pasado, ¿verdad? Para quitarle un poquito ese tufo. No es que yo quiera cocinar el pollo. Solo es pasarle acá un poco así por la sartén para matarle un poco su tufo. Vamos a ir poniéndolo acá adentro, todo, ¿verdad? Y ustedes van a ver qué cosa más rica. Este aceite que está ahí no lo voy a botar, ni loca, y más que es un aceite de oliva. Yo voy a poner ahí para hacer un pochado, para echarle después a nuestro guiso de maíz. Así que lo tapamos y dejamos acá hasta... Ay, perdón, que estoy grabando con una mano. Lo tapamos y entonces... Lo que vamos a hacer es que vamos a esperar a que ya se nos ponga tierno o esté blando nuestras carnes. Bueno, miren cómo va eso. Vamos a hacer, vamos a poner ya nuestro sazón. Al principio o al final siempre pongo los ingredientes.
Vamos a esperar a que se poche para ponerle ya también dos tomates que corté con un poco de pasta de puré y comino con un poquito de pimentón. Vamos a esperar a que se nos poche bien. Le voy a poner la salsa que lleva. Ya yo le pongo la sal, recuerden que lleva también ya el guiso. Hay muchas formas de hacer guiso. Después rectificamos de sal. Hay muchas formas de hacer guiso. Podemos hacer guisos de pescado también, con maíz y pescado, de vianda, solo de vianda, con el maíz y viandas, que queda riquísimo también. Ya después más adelante haré un guiso de esos. En lo que esté ya esto, vamos a poner acá el maíz. Ahí para que lo vean bien. Vamos a ponerlo ahí para que se vaya ya ablandando junto con nuestras calabazas. Nuestra calabaza, perdón. Esto al gusto del consumidor, le pueden poner poquita. Ahí en Cuba se le suele poner, a veces cuando se consigue, que ahora creo que no se consigue de nada, pedacitos de calabaza, pedacitos de papa, como le dije anteriormente. Pero esto ya también es opcional, no es una cosa que necesariamente, si no la consiguen, tiene por qué llevarla. Tapamos. Vamos a poner acá ya lo que es ya el tomate. Para que se vaya haciendo ahí. Para que ustedes vean qué rico queda. Vamos a ponerle un poquito de azúcar. Y vamos a esperar ya que se poche para ponerlo en nuestro guiso de maíz. Es que ya la vez que lo veamos así, vamos a ponérselo directamente ya a nuestro guiso. Vamos ahí a revolver. Y esto va a quedar, ay mamá, esto va a quedar como a nadie le importa, como digo yo. Vamos a esperar a que esté ya nuestro maíz y regresamos para ver la terminación de nuestro guiso de maíz a lo cubano. ¿Ok? Vamos a esperar. Bueno, miren, aquí ya la terminación de este rico guiso a lo cubano. Espero que lo pongan en práctica, que me comenten. Quedó delicioso, no es por nada, pero tiene una pinta que vamos. Le pueden poner un poquito de picantico por arriba si desean. Yo les quiero decir, para no ocultarle, no mentirle, ¿verdad? Yo al final le puse un poquito de hojitas bien picaditas de albahaca, porque a mí me encanta. Esto es un tips que le doy para si desean. Ya al final, un minuto o dos antes de bajarlo. ¿Ok? Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Darle muchas gracias a todos mis suscriptores, a todas las personas que se están suscribiendo. Y bueno, como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.